Bueno, que me llama la atención que el COEP siga distorsionando realmente la realidad. Mencionan como que si a partir de la aprobación de la ley y usted va al mercado y los frijoles, por ejemplo, que están totalmente exentos, entonces a partir de la ley les van a cobrar el impuesto sobre venta, o que en las medicinas, cuando vaya a la farmacia, que también están exentas, les vayan a cobrar el 15%. Todo esto es realmente falso. La mayor parte de las exoneraciones que están tratando de racionalizarse, fíjese bien, que no sé que realmente se eliminan, porque inclusive los regímenes nuevos que se plantean, como es el RINDE y las zonas francas, tienen exoneración de impuestos. Así que yo reitero mi solicitud de que, bueno, y además el COEP dice que esta no se ha analizado. Tuvimos 24 audiencias con diferentes sectores, Colegio Hondureño de Economistas, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad, con el COEP, con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, del sur, de las Islas de la Bahía. Se escucharon a todos los sectores, grupos de sindicatos, profesionales. Así que esta ha sido una de las leyes que más se ha socializado en Honduras. Ahora, que esta ley no va a ser, como ha sucedido en el pasado, reflejo de que lo que los empresarios crean, quieren, eso, que tengan la seguridad. Este es un congreso completamente diferente. Nosotros estamos para defender los intereses colectivos, y déjense ya de esa cantaleta que no tiene ninguna razón de que este es un paquetazo tributario.